Bueno, como un estruendo a las 2 de la mañana, sonó duro como si hubiera, cuando cayó el primer árbol, sonó muy duro. Salimos a correr porque lo primero que cayó fue el árbol y que se vino la avalancha allá encima. Se vino la avalancha hasta la parte del muro que todavía se encontraba de pie. A las 2 de la mañana me llaman y me dicen que están sintiendo que el piso está temblando, que oyen crujir los árboles, las ramas, que están sin luz, que no saben para dónde ir. Si empezamos a hablar de solo esta casa lleva de 100 a 150 millones, es difícil porque hay que evaluar también qué va a costar la remoción de esto o cómo, si lo cubre el Estado, como tendría que serlo, porque ya es una catástrofe. Yo creo que esto no baja de 350 a 400 millones. Tal vez la situación más crítica la estamos viviendo en las zonas rurales, viviendas que se están viendo afectadas en sus techos, en sus cubiertas. Tengo ahorita conocimiento de que en el municipio, en el casco urbano, se nos ha derrumbado una casa producto de esta ola invernal. O sea, la situación es crítica. La situación es crítica y desafortunadamente el Valle del Cauca es decir, se está viendo una situación muy, muy lamentable que esperamos pues sea atendida de manera urgente y rápida y diligente por parte del Gobierno Nacional.